El ahorrador de electricidad Stamina, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Stamina tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Stamina solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Stamina, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Stamina es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Stamina le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Stamina no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Stamina, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto ustedes, el cartel que titulaba el programa ponía autónomos. Y ponía dos nombres, ¿no? Esmeralda y Jessica. Esmeralda Cabrera y Jessica Navarro. Ellas estaban pensando, ¿se habrá acordado este hombre que se lo estaba aprendiendo de memoria antes de empezar el programa? Pues sí, me he acordado. Y no he cambiado no les he cambiado los apellidos, Cabrera Navarro, que además la amiga Jessica pues tiene sobrinos, creo, con esos apellidos. Bien, vamos a hablar de autónoma y vamos a hablar de Aulcán. Aulcán es una asociación de autónomos unidos por la lucha por Canarias o lucha de Canarias. Es un sindicato, perdón, una asociación, porque si no vamos a tener gracias aquí. Es una asociación que ha nacido un poco porque hasta ahora lo que han visto estos autónomos que se han creado en esta asociación no se está haciendo lo que se debe hacer. Los autónomos, que yo me incluyo también en ellos, aunque esté en una empresa, son la parte o son los hermanos pobres de todos los cotizantes. Posiblemente uno de los que más cotizan, pero que menos derechos tiene. Y bueno, para hablar un poco de esta asociación, pues tenemos, como decimos, dos invitadas. A mi izquierda, Jessica Navarro. Buenas noches, Jessica, buenas noches, que es la encantada. Tesorera Muchas gracias. De esta asociación. Y a mi derecha tenemos a la presidenta, Esmeralda Cabrera. Buenas noches, buenas Esmeralda. Noches. Bien, vamos a hablar un poco de Aulcán. Yo estaba diciendo un poco por qué había surgido, pero Jessica, ¿por qué surge Aulcán? Porque además viene de otra asociación que no terminó de convencer. Correcto, cuéntanos un poco. Venimos de otra asociación, como tú bien dices, que no nos convencía porque no...
nos ponían muchas trabas y, aparte de eso, no hablaban de las singularidades canarias. Entonces, las compañeras Raquel, que es la secretaria, Esmeralda y yo, decidimos formar la asociación para luchar desde aquí por nuestros derechos. Y te digo así porque sé que acá tú lo crearon por eso, pero cuando entraron en el movimiento asociativo este, el anterior y este, es porque me imagino que esos sindicatos autónomos que había por aquí no funcionaban, ¿o qué? No, a mí no me represento. No te representas, no, para nada. No. O sea, no te ves tú como... No, porque no piden nada de lo que yo necesito. No piden nada de lo que tú necesitas. No. ¿El autónomo cómo está aquí en Canarias? ¿Cómo lo ves tú, Esmeralda? Mal. ¿Cómo estás? Mal, ¿no? Mal. Somos la segunda comunidad con más exclusión social. Actualmente en Canarias somos 125.000 autónomos. Como verás, si pasas por cualquier barrio, pues verás que cada día se traspasan más negocios, ¿vale? Por todas las trabas administrativas que ponen al abrir un negocio, por las cuotas abusivas, que es una de nuestras principales reivindicaciones, que la cuota de la seguridad social se corresponda a los ingresos reales, claro, de cada autónomo, porque solo es justicia social. Yo no puedo ingresar 283 euros mensuales ingresando a lo mejor 1.000 euros que un autónomo que gana 5.000. Es que es totalmente injusto. Entonces nosotros, una de nuestras principales reivindicaciones es que si un autónomo gana entre el salario mínimo interprofesional, 900 euros actualmente, hasta 1.500, pues una cuota de 50 euros a la Seguridad Social. Y así una tabla progresiva. Aumentando según los ingresos, pues aumentaría la cotización a la Seguridad Social. Esta asociación lleva muy poquito funcionando. Sí, sí. Desde mayo. Sí, la nuestra sí. Sí. ¿Qué balance sacan? Estamos en noviembre. Sí. ¿Qué balance sacan? Pues estamos, a ver, sinceramente, considero que el colectivo de autónomos todavía le queda mucho por despertarnos, ¿vale? Somos un colectivo muy heterogéneo, no nos unimos. Y yo creo que los políticos lo saben, claro que lo saben, y se aprovechan de eso, de que cada uno lucha por individual. Pero yo estoy convencida que si todos nos unimos, todos los autónomos nos unimos, pues esto cambiaría sí o sí. Estamos recogiendo firmas ahora a través de nuestro Face, que después Jessica, que es la encargada de las redes, informará, y recogiendo firmas para que apoyen nuestras reivindicaciones. En nuestro Face están todas nuestras reivindicaciones para cualquiera que las quiera leer. Y todos están invitados, porque no es una cosa solo, no es una asociación solo de autónomos, porque nosotros somos como el motor, ¿no? Pero damos trabajo, ¿no? Entonces los empleados también deberían unirse a nuestra causa y luchar contra nosotros, los jubilados, ¿vale? Porque están luchando por unas pensiones justas. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de colectivos. Además que nuestra asociación pretende crear una bolsa de empleo gratuita, ¿vale? Para apoyarnos entre nosotros, entre los empresarios y los desempleados que quieran entrar en nuestra asociación, intentar entre todos ayudarnos. Porque yo esto realmente cada día lo veo peor. La imagen que se tiene de los autónomos, algunos, es decir, sobre todo basado muchas veces en intereses creados, sí, da la imagen de un empresario que, bueno, que tiene un negocio, que está encima de estos bien. Quieren más. Realidad mentirosa, quiere decir, total, por no decir, porque la gran mayoría de autónomos tienen un pequeño negocio que tienen uno o dos trabajadores o tres trabajadores. En mi caso personal, yo trabajo sol. Más todavía. Y me he mantenido, llevo 6 años, hice 6 años en septiembre, y me he mantenido porque mi marido está trabajando. Porque tengo el sueldo de mi marido y con las dos cosas vamos tirando. Pero decir, no. Y trabajando como, iba a decir, una energúmena, que es un montón de horas, ¿no? Las que haya que echar. Porque es la que haya que echar, porque además, sí. Y sola. Sí, sola. Y además en el gremio que tú estás, bastante duro. Bastante.
Bastante duro. O sea que la imagen esa de la autónoma o el autónomo empresario forrado y que si todavía quiere que le bajen la seguridad social, no es. No es así. No es. Nada que ver con eso. Eso es lo que quieren vender los poderes políticos, pues para eso mismo, para que la gente no nos escuche, no nos tenga en cuenta. Porque la gran mayoría de los autónomos son gente pequeña empresa, exacto, y que le cuesta bastante llegar a final de mes. Claro, pensemos en el panadero, ¿vale? En el que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, en la peluquera, en el ferretero, en el zapatero. Pensemos en todos esos pequeños negocios que somos el motor de pero nuestra... son las víctimas propiciatorias, exacto, de determinadas instituciones, ¿no? Exacto, pero claro. Pero así controladas, claro, y van a por ellas. Hacienda y la Seguridad Social, ¿no? Son, como yo digo, nuestros dos socios, sin asociarnos, pero son socios nuestros, ¿vale? Hay que darle los beneficios. Sí, sí, exacto. ¿Entiendes? Pero trabajamos ellos, para ellos. Sí, para trabajamos ellos. Para ellos, son socios. Porque además y... tienen una buena... tiene un buen sistema, sí, de recaudación en caso de que no paguen, ¿no? Claro. Los que mejor cobran, ¿no? Claro, total. Nosotros, por ejemplo, yo en mi caso particular, ¿vale? Tengo un montón de deudas ahí fuera, en la calle. Sin embargo, yo tengo que facturar, o sea, mis impuestos ahora, que en octubre entra el trimestral, ¿no? Sí. Pues yo tengo que... pagar religiosamente. Sí, aunque yo no lo he cobrado. Claro. Esa es otra de nuestras reivindicaciones. Exacto, y así. Claro, vale. que por lo menos hasta que no se cobre, que, no, claro, se... Claro, no se declare. Declarar las facturas una vez que estén cobradas. Claro. Totalmente, porque es eso, es que yo ahora voy a tener que declarar cosas que no he cobrado, dinero que no tengo. Y que de repente... y que no a lo mejor cobra. Ni cobraré, bueno, seguramente ni cobraré. O como nos ha pasado a esta casa, que teníamos una factura de un ayuntamiento determinado, que con toda su cara, después de tener unos años sin cobrarlo, tanto inventariada, digo, intervenida y todo, pues le ha contestado el diputado del común, porque hemos reclamado a través del diputado común, que ya había vencido el plazo, había prescrito el plazo de pagarla. Digo, aquí sí podríamos hablar muchas cosas, sobre todo las instituciones, porque a la hora de embargarte, como no pagues un impuesto de circulación o de IBI o de lo que sea, el ayuntamiento es el primero en clavarte todos los embargos y todo lo que pueda, uh-huh, pero pagar, tardan en pagar. ¿Qué ruta tiene dispuesto esta asociación? Objetivo, sí. Nuestro objetivo es llegar, bueno, ya nosotros lo hicimos en el mes de febrero, tuvimos nuestra primera concentración ante la delegación del gobierno, le entregamos nuestras reivindicaciones a la delegada del gobierno, y también fuimos al ayuntamiento, partido por partido, entregando nuestra moción con nuestras reivindicaciones a todos los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento. Nada, nos hemos reunido con muchos partidos, menos con Podemos. Podemos no. Ni Nueva Canaria, ¿vale? No sé por qué. Con los demás nos hemos reunido, todo ha quedado en sí, sí, qué bien, bonitas palabras, pero a la hora de la verdad, nada. Entonces... lo que nos proponemos nosotros ahora es, como desgraciadamente hay otras nuevas elecciones, aprovechar el momento, claro, y que ellos piensen, como yo siempre pienso que ellos piensan en sí mismos, no en nosotros, no en el pueblo. ¿Vale? A la vista está. Pues su estrategia es, si piensan que en España somos alrededor de 3.200.000 de autónomos, no sé, háganos caso con nuestras reivindicaciones, que tendrían votos ahí seguro. Claro. Es que deberían ser un poquito listillos en ese aspecto. Sí, pero, en Canarias somos 125.000. Claro, pero siempre el autónomo ha sido... trabajador de segunda clase. Sí, sí, es una cosa como si... Sí, sí. No sé, o son millonarios los autónomos, que no lo son. No. En el 95% de los casos son gente trabajadora que ha tenido que montar un negocio porque de repente lo han largado al paro. Exacto. Y ha tenido que buscarse la vida de alguna manera. Y entonces se ha hecho autónomo y ha montado una pequeña empresa. Sí. Que tiene un trabajador, que tiene dos trabajadores o que no tiene ninguno y que está intentando subsistir, pero que no tiene derecho casi a nada, que incluso la pensión es irrisoria, que es decir, te puedes reír porque estás pagando 35 años de autónomo y no tienes los mismos derechos que el resto. O sea, ya se está saltando la Constitución, que los españoles son iguales, me parece que aquí el autónomo. Entonces...
Jessica, empezado, esto tiene que saltar, esto tiene que llegar a algún sitio, ¿no? En eso estamos, eso es lo que queremos. ¿Y cómo lo ven? Nos está costando Sí, ¿no? por Porque tú la. me decías fuera de micrófono, Jessica, que el mismo autónomo no se une. Exacto. Hay una corriente, no sé si llamarla corriente, y es que con la otra asociación en la que estábamos y en esta, nos hemos dado cuenta de que el autónomo está muy pasivo, esperando a verlas pasar. Vamos a ver si esta gente arranca y una vez que haya arrancado, nos subimos al carro. Tienen, ¿cómo decirlo? Apatía. No. Se atreven a decirnos, es que nosotros trabajamos. Ah, muy No bien. podemos ir a la concentración. Sí. Yo no cierro mi negocio cuando voy a una concentración. Yo no pierdo Bueno. de que entre dinero en mi caja. Pero no se preocupen, ustedes sigan manteniéndose en su negocio, que su dinero siga entrando en la caja, que ya nosotros nos movemos por ustedes. Sin unión, No hay no hay nada. nada. ¿Han hecho gestiones con los autónomos de que se incorporen? ¿Han ido a hablar con ellos? Sí. Con los autónomos. Sí. Sí, nosotros tenemos en nuestras redes sociales, además que nos hemos reunido con la Asociación de Empresarios de estos del PSOE, eso, ¿no? Eran. ¿Sí? La Asociación de Empresarios del PSOE. Y nos reunimos con ellos, les hicimos varias propuestas de que si se podían reunir varias asociaciones con nosotros. Pero veo como que, no sé lo que pasa, que veo individualismo por todos lados. Yo he intentado en asociaciones de artesanos, por ejemplo, decirles, únanse a nosotros, díganme cuáles son vuestras inquietudes, vuestros problemas, si tenemos que modificar nuestras reivindicaciones, las modificamos, Claro. agricultores, ganaderos. O sea, nos podemos unir todos. Pero siempre has encontrado Sí, el. como individualismo, como que cada uno quiere su asociación, mi asociación especial pues para artesano. A ver, eres autónomo, igual que yo, tú cuéntame tus Claro, la problemas. unión hace la fuerza. Claro, Evidentemente. pero veo como que no sé si es que no han despertado. Estamos en un proceso de cambio, lo sé. Vamos a ver si cambiamos. Vamos a hacer un pequeño alto, estamos hablando Sí. de los autónomos, estamos hablando con Esmeralda y con Jessica, dos autónomas, presidenta y tesorera de AUCAN, de esta asociación de autónomos. Hacemos un pequeño alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estamina, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estamina. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque, en este especial dedicado a los autónomos. Los autónomos que son el motor y el empleador de la mayoría de los trabajadores en España y en Canarias en particular.
¿Por qué? Porque sí, porque autónomo es el señor que tiene un trabajador, autónomo es el señor que tiene dos, tres, cuatro, cinco, que le cuesta llegar a final de mes, que muchas veces no cobra el sueldo para que lo cobren los empleados que tiene, que está fiscalmente totalmente localizado y muchas veces hostigado, y cuando va a mirar los derechos que tiene, pues prácticamente, como decía Esmeralda, de segunda clase o de tercera, si lo hubiera, porque, peor que la Unión Deportiva, como estaba en los últimos tiempos, iba camino de tercera división, pues esto le pasa a los autónomos. Todos estos sindicatos de autónomos, que claro, después, como dice Jessica y Esmeralda, pues a mí no me representan, porque después dan una serie de reivindicaciones que dices tú, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el autónomo? Que estamos aquí pasándolo mal, que las cuotas de la seguridad social nos ahogan, que no, si yo resulta que estoy ganando, no llego a 1.000 euros al mes y estoy trabajando como un enano aquí, y resulta que tengo que pagar una parte para la seguridad social. Oye, esto no es justo, esto no es justo, no, no me está cobrando según mis ingresos. Entonces, todo eso, bueno, pues ha hecho que exista esta asociación de AUCAN, que está abierta, como decía Esmeralda, a todo tipo de incluso de no autónomos, incluso de gente que esté reivindicando cosas y temas relacionados con el mundo del trabajo, de la economía. Jessica, lo de tesorera es simbólica, ¿no? Evidentemente. Porque me imagino que esta Maneja asociación, una cantidad de dinero. Ni queremos. vamos, la peluquería se queda Sí, chica, sí, ¿no? sí, sí. De hecho, creo que voy a dejar la peluquería. Por el tema de la tesorería. ¿Tiene algún tipo de ayuda esta asociación? No, Nada, ¿no? no. ¿Puede vivir de la cuota que den De la los cuota de los socios. la cuota de los socios? Que será, me imagino, que también media simbólica. Sí, hemos puesto una cuota de 30 euros anuales. Anuales. Anuales, Así sí. que no vaya a empezar que mensual, Sí, que a lo no, no, mejor puede no. ser algo. Anuales, anuales, sí. No. Porque Eso no da sabemos para mucho, todo, ¿no? no. Sabemos todos en las condiciones en las que estamos y nos parecía que a lo mejor poner una un poquito más alta, pues era un poquito excesivo. Si no te importa, voy a decir los Sí. beneficios que tiene asociarte. Si nos quieres ayudar, puedes hacerlo entrando en nuestra página de Facebook y te informaremos cómo asociarte. Los fondos serán destinados a la sufragación de gastos, marketing, copistería, etc. También podrás optar a algunos beneficios que encontrarás en nuestra fanpage, publicidad de socios, bolsa de empleo, haciéndote miembro de nuestro grupo de WhatsApp y Facebook. Así estarás informado de todas las novedades y acciones a llevar a cabo, como también podrás hacer sugerencias de algún cambio o iniciativa, participando de forma activa en las reuniones, concentraciones, recogidas de firmas, etc. Ahora mismo tenemos en el canal change.org una petición para que, como decía mi compañera Esmeralda, para que nos apoyen en las reivindicaciones, a ver si esto llega más lejos. Les agradecería enormemente que firmaran y compartieran, porque nos ayudaría muchísimo. Ahí queda el mensaje. La política, ¿qué te parece? Te lo digo no bajo el punto de vista de una persona que va a votar y que no, no, bajo el punto de vista de esta asociación. ¿Qué te parece? ¿Qué balance sacas de esas reuniones, de todo ese interés que han demostrado los políticos? Con nosotros, Sí, dice. sí. ¿Qué balance sacas? Propaganda electoral. Es Simplemente es triste, ¿no? propaganda. Porque además Sí. te ponen cara de atentos de cuando Sí, se hizo. muchísimo. Les gusta hasta para concejal y todo, algunos distritos me han dicho. Sí. Sí, Que ya están sí, buscando sí. fichajes. Sí, les gusto. Pero yo, ¿sabes lo que pienso? Que yo creo que en nuestras islas debería existir un consejo de sabios. Claro. ¿Sabes? O de ancianos, como decían Sí, antiguamente. exacto. De gente con experiencia y poner un consejero de educación, pues con bastante educación. Un consejero de deporte es un deportista de alta élite, que sepa de lo que habla, que sepa y que tengan experiencia, que no sean personas que quieren estar 8 años ahí en un puesto para tener una paga vitalicia de por vida, sino que sea gente seria, honesta, honrada, mayores. Con un currículum, con una experiencia, unos conocimientos,
de consejero de empleo, ¿sabes a quién pondría? Un parado de larga duración, por ejemplo. Tendría mucha experiencia. Claro, y sabría, ¿sabes? Y seguramente no engañaría al pueblo, porque sabría lo que Pero pasa. seguramente por lo mismo, porque no engañaría al pueblo, no podría hacerse política. Exacto, por eso yo creo que no sirvo para la política. Claro. Es lo que he dicho yo Hay siempre en las que ser de una reuniones. casta especial, ¿no? Sí. Yo no Porque... puedo, no puedo. Yo creo que tengo un defecto, o no sé si es una virtud en esta sociedad, pero yo soy muy sincera. Claro. Siempre digo las Y cosas si te tal y dicen como que las digas que es siento. blanco cuando tú lo estás viendo Exacto, negro, no. Yo digo, pues no me voy, yo es digo que es negro. negro, porque es negro, para mi forma de ver, ¿vale? Que a lo mejor estoy yo equivocada, pero es mi realidad. Y todo lo que hago y todo lo que digo, lo digo con pasión porque lo siento. Y porque yo tengo detrás mía a mi prole y yo no les quiero dejar este mundo así. Porque yo creo que todos vamos hacia el camino del autónomo. Todo, o eres funcionario, ¿vale? O tienes un padrino, O eras autónomo. o eres autónomo. Y yo, como no conozco a nadie, Eso es malo, porque... y Claro, encima, porque si uno conociera, pues bueno, ya pues bueno, estaría... te enchufan y tal, pero yo encima no conozco a nadie, hablo las cosas claras, ¿quién me va a querer? Claro, ¿Sabes? autónomo. Por Autónomo, eso estás por de eso estoy presidenta, aquí. Yo ¿no? quisiera decir una cosa con respecto a los Sí. jubilados, de una anécdota que nos pasó en una de las concentraciones. Sí. Una compañera se acercó a una persona que resultó ser jubilada y le pidió que si firmaba, nos daba una firma, lo que nosotros estábamos recogiendo con la otra asociación, que al final Sí. no tuvo validez. Pero bueno, entonces el señor le dijo, dice, no, mi niña, esta no es mi lucha. Mi lucha es otra porque yo soy jubilado. A los jubilados recordarles que nosotros somos los que estamos pagando las pensiones de ellos. Claro. ¿Vale? Entonces, si a nosotros nos va mal, si nosotros no podemos pagar las pensiones de ellos, es que somos el motor del país. Claro. Somos el motor del país. Totalmente. Entonces, únanse a nosotros, ayúdennos. Sí, además, sobre todo porque efectivamente, lo dijimos, lo dicen ellas, el autónomo es el que mueve a esa pequeña empresa, a esa empresita que está ahí, porque la gran empresa, en el momento que algo no tal, se va. Total. Si hay que dejar 7.000 empleados en el paro, no tiene problema. Un pequeño empresario muchas veces se lo quita de su boca para mantener a ese empleado que tiene, porque lleva con él 20 años. Porque le da pena de qué tal, y aguanta, aguanta hasta lo máximo, quitándoselo de su boca, como digo, y ha hecho que ese trabajador en la crisis siguiera trabajando. Las grandes empresas en la crisis han cerrado todas, esas grandes empresas constructoras que uno decía, hombre, si están patrocinando no sé cuánto, pues sobre la marcha, ¿eh? Primer año de crisis desaparecieron todas, increíblemente. Y bueno, y dejando atrás todo lo que dejaron atrás y que nadie ha reclamado. Incluso a la seguridad social. Entonces, todo ese tipo de cosas, el autónomo no es comprendido, pero yo creo, Esmeralda, sí, Ay, José perdona. Luis, sí, que con respecto a lo que estás comentando, si me dejas comentarte, una de nuestras reivindicaciones de Singularidades Canarias es exactamente que nosotros exigimos, ¿vale? Porque a mí lo de pedir, solicitar, no me gusta. A mí me gusta exigir porque paso pago, Claro. ¿sabes? Soy una humilde pringada autónoma, como digo yo, ¿vale? Pero es que tenemos derecho a exigir nuestros derechos, ¿no? Entonces, nosotros exigimos en nuestras reivindicaciones, pues, la información y referéndum ciudadano para la recalificación del suelo, puesto que no le voy a hablar ahora de la normativa, pero hay una ley, ¿vale? Un decreto legislativo que regula, según la superficie que tengamos nosotros en nuestro suelo canario, se pueden construir determinadas superficies comerciales o no, ¿vale? Que sepan que eso se incumple. Se sigue incumpliendo. Que se incumple. O sea, aquí tanto centro comercial en una isla tan pequeña. Sí, además tiene, es el mayor concentración de centros comerciales por habitante de toda España. Exacto, pues eso es. Aquí hay un artículo, ¿vale? Un decreto legislativo 1/2012, que nada, que en nuestra FEI lo pueden ver porque lo tenemos reflejado. Tenemos la normativa y no se cumple. Y es una vergüenza, ¿vale? Que los pequeños comerciantes tengamos que cerrar nuestros negocios porque te sea más fácil ir a comprar a una gran superficie que ir a también el tema del carril bici. ¿Vale? Tanto tema con el carril bici, lo que ha hecho es que ha fastidiado a los comerciantes. Porque yo, por ejemplo, para buscar aparcamiento, 1 hora, 2 horas,
3 horas, con todos los aparcamientos que nos están quitando en la ciudad, me voy a un centro comercial, parking gratuito, ¿no? Que es curioso, un parking gratuito y en un hospital tienes que pagar, ¿sabes? Sí, es Es muy curioso. Parking gratuito, te vas allí, no estaba buscando aparcamiento, compras allí en la grande superficie, no son productos que se quedan aquí en Canarias, ni dinero que se genera aquí en nuestra isla, ¿vale? Cuando somos una isla que tiene superávit, lo que yo no entiendo es cómo hay tanta pobreza, ¿sabes? Y una de las cosas que le pedí yo al consejero de, al viceconsejero de empleo fue, ¿no? ¿Vale? Es que otra de nuestras reivindicaciones canarias es que nosotros queremos, pero para todos los ciudadanos que tengan acceso siempre a la balanza de pago. La balanza de pago de Canarias es lo que se ingresa, o sea, en qué se gasta nuestros ingresos, ¿vale? Lo que nosotros, nuestro superávit, ¿dónde se gasta? ¿En qué se gasta? Porque yo no entiendo que Canarias, siendo una comunidad con superávit, tengamos, seamos la segunda comunidad con más pobreza y más exclusión social, y que nuestros pequeños negocios cada día estén peor y nosotros en peores condiciones. Estamos cansados de tanta injusticia y lo que queremos es despertar conciencia. Sé que es difícil, pero no sé, tenemos una voluntad de hierro. Somos autónomas. Somos autónomas, exacto, somos diferentes, sí. Por eso son autónomas. Sí, exacto, porque tenemos otra capacidad. Tienen mucha moral y mucha voluntad de hierro. Más que el alcoyano. Más que el alcoyano. Sí, total. Y seguiremos luchando por lo que creemos justo, porque me parece tan injusto. Entonces, la balanza de pago, transparencia, que se publique cada año, ¿vale? No que digan, a mí me la enviaron, ¿vale? Porque lo pedí. Pero me la enviaron del año 2017, ¿no? Vale, pues no, estamos en el 2019, no sé. Actualizada, ¿no? Claro, que la manden todos los años, que la actualicen. A mí me da igual si los partidos políticos no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Nosotros seguimos pagando los impuestos, ¿verdad? Ellos se siguen subiendo su sueldo. ¿Por qué? Hasta que no se pongan de acuerdo, que no cobren. Igual que el gran incendio que ha habido ahora en nuestra isla. Porque esos pequeños comerciantes, esos agricultores y ganaderos, tienen que seguir pagando la cuota de seguridad social cuando sus pérdidas han sido abismales, porque tienen que seguir pagando los trimestrales. Es que vamos a ver, nos están tomando el pelo por todos lados, nos quieren hundir y nos están hundiendo. Pero bueno, a Vulcán no lo va a permitir. Bueno, además, escuchando tanto a Esmeralda como a Jessica, estoy seguro que no. Quiero decir, no. Que esta asociación, aunque no son 30.000, no. Pero además es triste. Pero ¿no? lo porque, seremos. Sí, pero es triste que tú me estás diciendo ahora mismo que hay 125.000 autónomos. Sí, señor, en Canarias. Y con que tuvieras un 1% de asociados, exacto, te daría golpe en el pecho, ¿no? Exacto. Queremos llegar, no sé cómo hacerlo, no sé cómo motivarlo. Se lo digo por activa y por pasiva, perdón, se lo decimos, por activa y por pasiva. Señores, más vale cerrar el negocio un día que cerrarlo toda la vida. Claro. Porque es que me dicen, Esmeralda, no nos podemos, Jessy, no nos podemos concentrar el lunes. No, vamos un sábado, sí. Un sábado, una perdona. Una pregunta, Esmeralda, además se me ocurre. Sí. Se me ocurre porque sí. En la conversación que tuvimos antes de, y ahora hacemos un alto en el camino. Sí. ¿Ustedes el marketing lo llevan bien? ¿El coaching lo llevan bien ustedes? Yo, mira, el coaching, yo creo que a los autónomos no nos sirve de nada. Nosotros estamos motivados todos los días para levantarnos, ¿sabes? Sabiendo la que se nos viene encima. Yo estoy motivada todos los días para levantarme a buscar clientes. Nuestra motivación se llama Seguridad Social y Hacienda. Y Hacienda. Sí, ese nuestros es coaching, dos socios, ¿eh? Esos que se han agregado ahí, porque sí, ¿sabes? Ese es el coaching. Exacto, sí. A mí no por me tienen... Por poner el nombre sí, feo. A mí no me tienen que poner ni que motivar, ¿sabes? A mí lo que me tienen es... Bueno, a mí no, perdón, a los autónomos. ¿Sabes cómo nos motivarían? Bajándonos los impuestos gradualmente según nuestros ingresos. Es que no pedimos nada más. Ah, y tener, como tienen los demás trabajadores, los mismos derechos que el régimen general. A ver, vacaciones. ¿Por qué no tenemos vacaciones? ¿Por qué tenemos que seguir pagando la cuota de la seguridad sí, social? Sí, lo mínimo es que en las vacaciones no te cobren. Excepción no te de cobren, la cuota de la seguridad ¿sí? social. La baja. José Luis, esa es otra tú historia. Sabes que yo he ido... 6 meses que tuve una rotura de ligamentos en la rodilla. Yo iba a rehabilitación, salía y me decía todo el mundo, ¿y a dónde vas ahora? Digo, yo a trabajar, soy autónoma. Iba cojeando a la seguridad social, cojeando a Hacienda,
cojeando a los clientes. 6 meses cojeando. ¿Por qué no? Porque no me puedo permitir, porque yo tengo que seguir pagando la seguridad social. Y ahora han hecho que le llamamos el decretazo, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le voy? Dice que no me acuerdo. El decretazo, no sé, es como una broma que han hecho ellos, ¿vale? El 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Sí, La bueno, inocentada. es que Sí, la cuando inocentada, se el pone la decreta. fecha precisamente Sí, buscando un poco es la. que es como gracioso, ¿sabes? Nos hacen hasta broma. Vamos a hacer un pequeño alto en el Sí, camino. vale. Estamos hablando con Esmeralda y con Jessica, estamos hablando de Aucán, estamos hablando del autónomo. Enseguida volvemos con ustedes en la última parte del enfoque. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estamina, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estamina, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte de este enfoque especial dedicado a los autónomos, dedicado a UCAN, que es la asociación que engloba a estos autónomos unidos en la lucha por Canarias o la lucha de Canarias. Ahí tenías tú sí. más reivindicaciones. Sí, Ahí, bueno, son pues muchísimas. Aprovechamos para decir. Gracias. También exigimos, perdón, tengo esa palabra muy metida últimamente, una rebaja en las tasas y en los portes. Es una vergüenza que un montón de autónomos que tengan que comprar mercancía de la península tengan que pagar un elevado coste en portes y aduanas. Y aduana. Claro. Porque somos independientes y somos un país independiente. Sí, por lo pagamos visto. Aduana. Sí, somos españoles según pa' qué cosa. Es que no lo entiendo, de verdad es que no lo sí, entiendo. Para pagar. Pero ah, sí. Los puertos francos no existen, no tenemos sí. nada especial, pero no. somos diferentes. Sí. Es que es curioso, ¿vale? Entonces, eso lo recalcamos en nuestras reivindicaciones. También otra de las cosas que queremos, a ver, somos la sexta, tenemos en Canarias la sexta de la compra más cara. Nosotros exigimos subvenciones para nuestros productos canarios, ayuda para los agricultores y por favor ahora con el gran desastre medioambiental que se pongan las pilas los políticos estos de turno o los que sean y los responsables del incendio que sabrán bien quiénes son, pues por favor que subvencionen, que ayuden, que fomenten la agricultura, la ganadería, la pesca, que no tengamos que pedir nosotros autorización para pescar en nuestras aguas. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Sabes? Que nos apoyen. Es que nos están poniendo cortapisas por todos lados, ¿sabes? Que lo único que queremos es trabajar honradamente, tener un sueldo y poder mantener una familia. Simplemente queremos eso. No queremos ni hacernos ricos ni nada por el estilo. Sobrevivir. Sobrevivir y tener dignidad. Claro. Un trabajo digno. Y encima no estamos pidiendo nada, encima estamos aportando al país. Que yo les digo que si todos despertáramos, estos políticos estarían ahora con la cabeza debajo de, vamos, como las avestruces.
Jessica, de aquí a poco tiempo, ¿cómo estás viendo a esta asociación? Porque en el fondo el autónomo tendrá que asociarse, porque esto de los sindicatos, que yo tampoco sé si tienen mucha representatividad, no lo sé, porque de repente el autónomo lo ha montado él y unos amigos y ha montado el sindicato, no lo sé, no lo sé, pero... Yo creo que en el caso de los sindicatos que hay ahora son todos grandes empresarios, ¿no? Las asociaciones, así que más tal, ATA, por ejemplo, que no comulgo con ellos, ¿vale? En una... ¿Cómo se dice? En una conferencia donde estuvo el presidente de ATA, yo aproveché para comentarle, antes de estar en nuestra asociación, para comentarle esta inquietud que yo tengo de... Perdone, no entiendo por qué no pagamos una cuota según nuestros ingresos, ya que usted dice que tiene representación en el Parlamento y representa a los autónomos, ¿por qué no nos ayuda, no nos reivindica sus derechos? ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta? Dice, ¿cómo le voy a decir yo a un gran empresario que tiene que pagar más que tú? Le digo, pues por eso mismo, porque tiene más. Es que yo me quedé alucinada. O sea, después de esa conferencia, ¿vale? Todos se quedaron mirando así, pues estarían todos montados seguramente. E hicieron un picnic o un pequeño canapé o no sé cómo lo llaman ellos. Yo me fui. ¿No estabas tú para comer? No. Para comer los canapés después de lo que te habían dicho. No, ¿sabes? No comulgo. Y entonces no nos representan a nosotros, por lo menos no. ¿Sabes? Al pequeño empresario, ¿no? O sea que entonces, Jessica... Yo sinceramente veo que vamos a tener mucho trabajo, que va a ser muy duro, pero creemos fehacientemente que esto va a salir adelante. Y que va a haber más asociados. Sí, sí. Seguimos moviéndonos, seguimos haciendo campaña. Y ¿se han ido incorporando algunos? Poco. ¿Se ha ido incorporando después estas campañas? Sí, se van incorporando. No con la velocidad que tú querrías, no, o ustedes querrían. No. Hombre, el mundo no se hizo en un día. Sí, Roma no se construyó en un día. Exacto. Y lo que tenemos que tener mucha paciencia. Mucha paciencia, sí. Ahí es, sí. Y dentro, sí. Perdón, también para comentar lo de la cuota. Vale, hemos puesto esa cuota, pero también es verdad que si hay alguien que no quiere aportarla, hacemos vaquillas, ¿no? Como se dice. Se paga lo de este hombre, lo del que se haya apuntado. Claro, por ejemplo, no, vaquillas en plan de necesitamos, pues esto, lo que yo tengo, los papelitos estos para sacar fotocopias. Señores, ¿quién quiere aportar 5 euros? Por 5 euros. Sí, pero lo ideal sería tener las cuotas de los socios para en un momento determinado saber que contamos con ese dinero y saber lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Lo sé, pero por si eso los echa para... Es que yo le he dado tantas vueltas a la cabeza... ¿Qué digo? ¿Pero por Hombre, yo creo que por los 20 euros o 30 euros al año. Al año. Tampoco creo que sea ese el motivo de... No, yo creo que es la... No, la desidia. La vagancia. Bueno, ya lo hará ellos por mí. Sí, pero no estoy para meterme en sindicatos. Porque lo primero que el pequeño autónomo o el pequeño empresario, pues hay de todo. Sí. Pero alguno pensará, hombre, esto es como un sindicato, esto después al final se lo llevan todos ellos las perras, esto a mí no me tal, y como tengo un poquito de más de años, pues, yo no estoy para historias, ¿no? Y me imagino que por ese miedo, esa apatía, esa desidia, pues bueno, pues el autónomo no se incorpora, pero lo va a notar cuando llegue el momento de su jubilación y le dan una patada en el trasero, porque hay que ver lo que cobra un autónomo, y dice, y para esto he pagado yo 35 años, y después no llego, porque claro, hablas la media, tú no estás en la media, el autónomo está en la media, el autónomo está en la parte de abajo, el que menos cobra, y sin embargo, y como tú no pagues... Uh-huh. No tienes derecho ni a jubilación. No, pero aparte de que no tienes derecho, es que te embargan, es que te pasan por la piedra. Sí, eso queríamos hablar también de la segunda oportunidad. Uh-huh. Sí. Vale, que queremos, a ver, que si un empresario autónomo, vale, fracasa en su negocio, que no nos tengan ya en la lista de morosos, en el RAE. Y que nuestro patrimonio nos respete nuestro patrimonio. Eso es importantísimo. Porque es que yo tengo que darle un techo a mi hijo. Exacto. O sea, a mí me va mal y me quitan el techo, ya no el mío, el techo de mi hijo. Exacto. Sí, exacto. Sí. Es una de nuestras reivindicaciones también,
que limiten, ¿sabes? Por lo menos la vivienda habitual, que no nos la embarguen, si nos va mal el negocio, que lo único que estamos intentando, que no estamos robando, que lo único que estamos intentando es sobrevivir en esta sociedad. De hecho, las grandes empresas y las Sí, sociedades no dan claro. cuenta con su patrimonio. No, Claro, no, pero para yo eso para hacerte están. una sociedad tienes que invertir los 3.000 euros que un pobre autónomo, ¿no? No. Además que te sube la cuota de administrador societario. Y nosotros, otra de nuestras reivindicaciones es que los societarios que pagan más, pues también las cuotas se igualen a los, no los autónomos personas físicas. Claro. ¿Entiendes? Un Es poquito así que, en resumen, sí. lo que queremos es equipararnos, sobre todo equipararnos a A los régimen trabajadores general. por cuenta ajena. Sí, Porque es tener que no tenemos derecho, derecho a nada, a nada, nada. a nada. Sí, Derecho eso está a claro. que, A por trabajar, ejemplo, solo tenemos este derecho. permisos retribuidos, como tienen los trabajadores, ¿no? Por cuenta ajena. Van al hospital, un día una consulta, pues tienes derecho. Se te muere un familiar, tienes derecho a 2 días, ¿no? Te casas, tienes 15 días de permiso retribuido, Que no ¿vale? estamos pidiendo que nos paguen los No, días sino que nos el trabajo, que que nos nos quiten descuenten de la la seguridad seguridad social. social. Exacto. Es que no estamos pidiendo que nos paguen, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que también a veces la lógica en los políticos no existe, ¿no? No, ya. Ya lo hemos visto, ¿no? Que es decir, todo lo que parece lógico no sería político si fuera lógico. Es un juego de palabras, pero Sí. la lógica no existe en la política. Porque claro, tú dices, estoy viendo una cosa, han hecho un agujero ahí. Le han puesto unos ladrillitos y a los 2 días o los 3 días rompen eso y vuelven a poner otros ladrillos. Si tú, eso no es lógico, pero es político. Es decir, eso es político porque en la primera no había la suficiente comisión, entonces hicieron otra para tener otra comisión el que encarga el trabajo y al final se han hecho de oro con aquel agujerito poniendo unos ladrillitos. Lo Sí. importante que queríamos recalcar, José Luis, es que somos una asociación apartidista, altruista, ¿vale? Que no queremos subvenciones de nadie, porque yo quiero hablar libremente, bueno, yo no, perdón, nosotros. Como soy tan autónoma, estoy acostumbrada a la palabra yo, ¿sabes? Pero Eso no, es lo que somos pasa. nosotros, ¿sabes? Sí. Que nosotros no queremos subvenciones de nadie. No, lo que queremos es que nos escuchen, pero que nos escuchen de verdad. Sí. Y que hagan caso a las reivindicaciones Sí. que llevan predicando en el desierto desde mayo, Sí. que se instauraron y que Sí. se han reunido con muchísima gente Sí. y todos han puesto cara de interés y después Sí, mucho. me imagino que han archivado la reivindicación donde se suelen archivar. Sí. O sea, que lo tenemos a la izquierda o a la derecha, que es así, un poquito más bajo. Bueno, ahí que están los modernos, que ya lo destruyen, pero yo creo que lo... Directamente. Sí, Sí. por la, la ley de protección de datos también Sí. pedimos. A ver, es que nos están poniendo tantas cosas a pagar. Ley de protección de datos. Vale, obligatoria ahora para los autónomos. Bueno, desde el 12 de mayo, ¿no? Ley de prevención de riesgos laborales. ¿Qué más? Lo de la CAE, ¿no? Que tienes que pagar. Cuenta tú lo de la CAE, que Sí, lo de yo la mi ECAE es música muy la tengo. gracioso. ¿Sí? Por la Yo, música que tú por puedas la tener en música, la, sí. en En mi mi negocio, negocio, en mi sí, que salón. vamos Sí, a ver, que ha sido tu negocio con la exacto, música. sí. Yo pongo música para ambientar y si la música no es libre de derechos de autor y viene la ECAE, me Te multa. sanciona. Para que después hagan Para que ellos los tengan. robos que han hecho en la ECAE, la Sí. Sociedad General de Autores de España. Exacto. La ECAE, que se dice que ya ahí salieron muchos condenados de malversación de fondos. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando muchísimas horas tanto con Jessica Cabrera, lo he dicho bien, porque estas cosas, pues, no, Jessica perdón, Jessica Navarro, Navarro. Navarro. Ya sabía yo que tenía que meter la pata antes de No, terminar el no programa. importa. De Jessica Navarro y de Esmeralda Cabrera. Es que, como decía, se nos ha acabado, pero estaríamos hablando muchísimas horas con ellas. Gracias. Ellas están hablando con la sinceridad por delante, con la sencillez por delante Sí. y con la reivindicación clara y justa por delante. Y yo creo que ante eso nosotros, esta casa, esta televisión se tiene que rendir y decirles que bueno, pues que tienen su casa para lo que quieran Muchas y gracias. dentro de nuestras posibilidades, que somos pobres también, 26 años pero de pobres. Pero No, no, honrado. sí, eso sí, no nos hemos metido en política, si no ya no hubiéramos sido pobres, Claro. pero Pero sí no es hubiera verdad, sido honrado. exactamente. Bueno, hay políticos honrados, Sí, también, hay que también, buscar, también, lógicamente, también. pero los hay.
Pero sí es verdad que lo que nos ha movido en esta casa siempre ha sido el apoyar esas reivindicaciones que son justas y que muchas veces los medios de comunicación cierran las puertas. O si no cierran las puertas, cuando hacen ese tipo de cosas, no las emiten, las censuran. Parece mentira que en el 2000, en el siglo XXI se censuren todavía las entrevistas y las cosas que se hacen. En esta casa no se censura nada, se pone todo bajo la responsabilidad de quien habla, acusa Claro, o dice, total. pero con la libertad de que pueden hablar. Jessica Navarro, lo he dicho bien, gracias por estar aquí. A ti por invitarnos. Tesorera de AUCAN y a Esmeralda Cabrera, también lo he dicho bien, gracias por estar Sí, aquí. no, gracias a ti. Presidenta de AUCAN, y habrá más ocasiones de tenerla. Y Muchas bueno, gracias. y que me vayan dando novedades y que me digan, mira, somos 3.000. Bueno, Oh, esto ya. ya le hacemos un especial de 3.000. Ponemos aquí una tarta con 3.000 velas Sí, de los asociados. pero yo no la soplo, ¿eh? No, traemos un fuelle de esto y la soplo. Pero bueno, que lo importante es que están ahí, que están moviéndose, que están reivindicando, que hay que atenderlas, la misma clase política, pero atenderlas de verdad. Que no están pidiendo cosas del otro mundo, que están pidiendo cosas justas y lógicas, y que por una vez la política sea lógica. Gracias por estar aquí a las dos, y señores telespectadores, pues por escucharnos, por aguantarnos 26 años, aunque en este programa 11, pues también muy agradecido y les espero la semana que viene. Hasta siempre.